Hola chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Hijos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, papu. Aunque en 5 minutos va a ser tarde. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, hijita? ¿Qué tal? Hoy somos, sí, somos. Hoy ya ganamos a Colombia hoy día. 3-0, 3-0. Hoy día perdemos. Hoy es. Cállate, hoy. Cállate, hoy. Hoy ganamos, hoy ganamos. Ahí eres hoy. Qué lucha sale ahí. Hoy somos. Hoy día tienen clases, ingeniero, los chicos. Ah, verdad, qué clase. Ya, pero les cuento la victoria, les cuento. No se preocupe, aquí la mitad de la gente, me incluyo, no nos interesa el fútbol. Muy bien. Ay, chicos, los docentes van a dictar clases, así que los espero a las 3:30. No se suspenden las clases. Si quieren ingresar, tienen que ingresar a clases. Tranquila, ingresaremos. Tranquila, señorita Grecia, por favor. El que no quiera ingresar, bueno, ella es su decisión. Si le parece más importante el fútbol, eso ya es su problema. No, todos van a ingresar. A dar examen, pero van a ingresar. Uy. Oye, hijito, vamos el día de hoy, vamos a hacer lo que es alqueno. Alqueno, vamos a aprender a identificar un alqueno y a nombrar un alqueno. ¿Está, hijos? Ya luego vemos la otra semana alquinos. Buena, papu. Claro, papu, hay que la moral al tope, el ánimo al tope, papu. Vamos a ver, viejitos, a aprender a identificar, a nombrar, y luego ya preparación y reacción, que eso es lo que más viene, ¿no? Pero primero tenemos que aprender a identificar y a nombrar, ¿no? No he visto alcanos, hoy vamos a ver los alquenos. Muy bien. Bueno, vamos a revisar los hidrocarburos insaturados. Hidrocarburos insaturados. Insaturados. Vamos a hacer hoy día los alquenos. Los alquenos. Ya, es uno de los... ¿Por qué es hidrocarburo? Profe, es un hidrocarburo porque está formado de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Muy bien. Está formado de carbono e hidrógeno. Muy bien. Entonces, primero, a los alquenos, chicos, también se les conoce como olefinas, ¿ya? Alquenos, también conocidos como olefinas. Olefinas. Le llama olefinas por el carácter aceitoso que son ellos. Ya son aceitosos. Los alquenos. Se llama olefinas. ¿Ya? Bueno, ellos se caracterizan porque presentan un doble enlace carbono-carbono. Estos hidrocarburos presentan un doble enlace carbono-carbono, hijitos. Un doble enlace. Carbono-carbono. Ya no te olvides, por eso se llama los alquenos. Ya no te olvides que en todo doble enlace, uno de ellos es pi y el otro es sigma, ¿cierto, hijos? El otro es sigma. ¿Ya? También la distancia entre carbono y carbono es 1,34 angstrom. La distancia de este doble enlace es de 1,34 angstrom. No te olvides que un angstrom es 10 a la menos 10 metros. Muy bien. Ya saben que estos carbonos de acá, como están afectados por un doble enlace, su hibridación es sp2. ¿Cierto, hijitos? La hibridación de estos carbonos es sp2. ¿Cómo se les llamaba a los carbonos con hibridación sp2? Profe, también le llamamos trigonal planar, carbono trigonal, ¿cierto? Carbono trigonales, porque tienen tres orbitales híbridos, ¿cierto? Se llaman carbono trigonales. Muy bien.
Vamos a ver entonces. Otras cositas por acá más importantes. Ya. Muy bien. Estos carbonos, hijos, este enlace de aquí, este enlace de aquí, este doble enlace, es un enlace rígido. Es un enlace rígido, no se puede mover, es rígido. Entonces los que se mueven son estos enlaces de acá. Estos. Estos pueden cambiar. Estos pueden cambiar. Pero el de medio no, es rígido. Por eso es que los alquenos presentan el fenómeno de isomería geométrica. En los alquenos se presenta, en los alquenos se presenta el fenómeno de isomería geométrica. De isomería geométrica. Se presenta el fenómeno de isomería geométrica. ¿Y cuál es esa isomería geométrica? La isomería cis y trans. La isomería cis y la isomería trans. Ya, cis y trans. ¿Debido a qué se presenta esta isomería, chicos? ¿Debido a qué se presenta esta isomería? Porque ese doble enlace es un enlace rígido. Entonces, ustedes no pueden girar. ¿Quién gira? Son estos enlaces de acá. Entonces, ¿cómo es un isómero cis? Mira, ve, un isómero cis, eso sí, ve. Aquí están los carbonos del doble enlace. Y cuando los grupos que son iguales, por ejemplo, acá le pongo X, acá pongámosle R prima. Tú ya sabes a quién se le llama R. Cualquier grupo alquilo, metil, etil, propil, subutil, terbutil, cebutil, cualquiera de ellos. Cuando los grupos iguales que están en los carbonos del doble enlace están para el mismo lado, este es un isómero cis. Es un isómero cis. ¿Ya? Y cuando esos grupos que son iguales, que están unidos al carbono del doble enlace, están en lado opuesto, están de esta manera, entonces, ahí se llama un isómero trans. Este es el isómero trans. ¿Ya? El isómero trans. Entonces, no te olvides, cuando los grupos que son iguales, que están unidos a tus carbonos del doble enlace, están en lados opuestos, es un isómero trans. Cuando los grupos que están iguales están para el mismo lado, es un isómero cis. ¿Ya? Ese fenómeno lo presentan los alquenos. ¿Debido a qué? A que este doble enlace de acá es un enlace rígido, no puede girar, entonces gira los del costado. ¿Ya? Muy bien. También presentan la fórmula global, ¿ya? O fórmula general. La fórmula general. La fórmula general de los alquenos es la siguiente. CnH2n. Esta es la fórmula general de los alquenos, donde N es el número de carbonos. N es el número de carbonos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora estabilidad en los alquenos. Estabilidad en los alquenos. Estabilidad en los alquenos. Estabilidad en los alquenos bajos, ¿ya? Bien aprendido y suelto, ¿sabes? Porque así viene la pregunta facilita, de los siguientes alquenos, ¿cuál es más estable? ¿Ya? Entonces, mira, ve. Este alqueno de acá, CN, vamos a hacer acá algo, así pongámosle, mira, ve. CH, acá dos, doble enlace, CH2. Este alqueno es menos estable que este, mira, ve. CH2, doble enlace, CH, y aquí pongo un grupo R. ¿Qué significa? Que uno de estos hidrógenos ha sido reemplazado por este grupo R. Ya sabes que ese grupo R puede ser cualquier grupo alquilo.
Este alqueno de aquí es menos estable que este, mira bien. CH2, doble enlace, C, y ahora ponemos acá, R2. ¿Qué significa esto? Que estos dos hidrógenos han sido reemplazados por grupos R. En este caso, lo mismo, pueden ser iguales o diferentes. En este caso, los grupos R son iguales, por eso he puesto R2. Este alqueno de aquí es menos estable que este de acá, chicos. Mira. CH, ahora viene R, doble enlace, CR2. ¿Ya? Y este alqueno de aquí es menos estable que este de acá. CR2, doble enlace, CR2. Este es el alqueno más estable. Si te das cuenta, ¿cuándo un alqueno es más estable? Profe, un alqueno es más estable mientras menos hidrógenos tengan los carbonos que forman el doble enlace. O en otras palabras, mientras más sustituidos estén los carbonos del doble enlace, el alqueno es más estable. ¿Ya, hijos? Entonces, eso es importantísimo, porque más adelante vamos a ver lo que es estabilidad de los alquenos. Vamos a hacer algunas propiedades físicas. Bueno, propiedades físicas de los alquenos. También está en tu módulo que te he enviado. Vamos a hacer algunas propiedades físicas de los alquenos. Vamos, entonces, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, ya sabemos que son hidrocarburos alifáticos. Hidrocarburos, porque están formados de carbono e hidrógeno. Alifáticos insaturados. ¿Cierto? Insaturados porque tienen doble enlace. Muy bien. También, ¿qué podemos decir? Son compuestos de muy baja polaridad. Por eso los hidrocarburos, ustedes han visto la noticia de hoy en día, es la empresa, ¿no?, que derramó gran cantidad de hidrocarburos al mar y el agua no lo disuelve al petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo son hidrocarburos. Los hidrocarburos son de baja polaridad y el agua es polar. Por eso no se puede mezclar el agua con los hidrocarburos. De muy baja polaridad. Ya, ahí está. Muy bien. Ahí podemos decir, son insolubles en agua. Insolubles en agua. Pero solubles en solventes orgánicos de menor polaridad. Pero soluble en compuestos orgánicos de menor polaridad. Ya. Sus puntos de fusión y de ebullición. Sus puntos de fusión y de ebullición incrementan al aumentar el peso molecular. A mayor peso molecular, mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Muy bien. Listo. Ahora sí nos vamos con la nomenclatura. Nomenclatura de los alquenos. Vamos a aprender a nombrar los alquenos, hijitos. Vamos a ver.
Vayan tomando su captura ahí un ratito. Oye, pues vamos a hacer entonces nomenclatura de los alquenos. Muy bien. Vamos a hacer, hijos, nomenclatura entonces de alqueno. Nomenclatura yupas. O también llamada sistemática. De los alquenos. Bueno, acá vamos a hacer el primer punto. Alquenos no ramificados. Alquenos lineales o alquenos no ramificados. Muy bien. Vamos a hacer con los ejemplos y lo voy dando al toque nada más. Por ejemplo, me dice CH3, CH2, CH2, CH, doble enlace, CH2. ¿Te das cuenta que es un alqueno por el doble enlace? Es un alqueno no ramificado. Muy bien. Para nombrar un alqueno no ramificado, siempre se comienza a enumerar la cadena por el extremo que el doble enlace tenga el número más bajo posible. Pues te conviene por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Para nombrarlo hay dos formas. Hay dos formas. ¿Ya? Primero se pone el prefijo que te indica el número de carbonos. ¿Cuántos son? 5. Pen. Luego la posición del doble enlace y la terminación eno. Pen, un eno. Pero antes se utilizaba, primero se ponía la posición del doble enlace y luego el prefijo y la terminación eno. Un penten. Esta era antes. Hasta ahora se utiliza todavía, pero más se utiliza en Yacaya. Pen, un eno o un pente. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Viene por acá. CH3. CH2. CH2. Luego viene CH. Doble enlace. CH. CH3. Muy bien. ¿Es un alqueno? Sí, profe, es un alqueno. Muy bien. ¿Por qué es un alqueno? Porque tiene el doble enlace. Quiero darle nombre a este alqueno. Este alqueno es no ramificado. Profe, tienes que numerar tu cadena. Y siempre se comienza a numerar por el extremo que tu doble enlace tenga el número más bajo posible. Ah, ya, profe. Entonces me conviene de derecha a izquierda. Pues acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. De la primera forma, ¿cómo se llamaría este alqueno? Profe, se llamaría así, ve. X2eno. Y de la segunda forma, ¿cómo se llamaría? Se llamaría 2xeno. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplito. Viene por acá, mira, ven. CH3, CH, doble enlace, CH. Luego viene CH2. Luego viene CH. Doble enlace,
CH2. Muy bien. ¿Es un alqueno? Sí, profe, es un alqueno. Pero tiene dos dobles enlaces. Entonces debe terminar como un dieno. Al final debe decir dieno porque tiene dos dobles enlaces. ¿Por dónde te conviene numerar? Profe, mire, ve. Si yo voy de izquierda a derecha, en el carbono 2 está el doble enlace. Pero si voy de derecha a izquierda, en el carbono 1 está el doble enlace. Ah, entonces me conviene por acá. Siempre se comienza a numerar por el extremo que tu doble enlace tenga el número más bajo posible. Entonces te conviene por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces ahora, el nombre de este compuesto va a ser, como tiene 6, es, luego la posición del doble enlace, 1,4 dieno. Ah, está. Es 1,4 dieno. O si no, también le podemos llamar 1,4 hexa. Ojo, si tú quieres nombrarlo de esta manera, siempre el prefijo debe terminar en la letra A, hexa. ¿Ya? Como son dos dobles enlaces, dieno. Ahí está. 1,4 hexadieno. No te olvides, ya. Hexadieno. Tiene que terminar en la letra A el prefijo siempre. 1,4 hexadieno. Muy bien, entonces. Vamos a hacer ahora los alquenos ramificados. Los alquenos ramificados. Así como para los alcanos ramificados habían grupos alquilo, para los alquenos también hay grupos alquilo. También hay grupos alquilo. Entonces vamos a ver. Así como para los alcanos habían grupos alquilo, para los alquenos también hay grupos alquilo. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son esos grupos alquilo. Muy bien, entonces. Vamos a hacer los alquenos ramificados. Alquenos ramificados. Alquenos ramificados. Vamos a hacer los grupos alquilo. Grupos alquilo. Grupos alquilo. O también llamados radicales. O también llamados radicales. Ya sabes que se representa así, R raíz. De los alcanos ya los conoces. En los alcanos, ¿qué tienes? El metil, el etil, el isopropil, febutil, fermetil, ¿cierto? Isobutil, neopentil. Ya los conoces. Entonces ahora vamos a ver la de los alquenos. Vamos a también a aprendernos en sus grupos. Porque ya cuando llevemos preparación y reacción, hijitos, ahí sí ya no lo vamos a enseñar porque ya ustedes lo conocen. ¿Ah? Vamos a ver entonces, ¿cuáles son esos grupos alquilo? Muy bien. Entonces, primero tenemos estos grupos tienen las terminaciones las terminaciones siguientes. Si tiene solamente un doble enlace, tiene la terminación enilo. Enilo. Para un doble enlace. Para un solo doble enlace. Muy bien. Y la terminación dienilo, para la terminación dienilo, para cuando tiene dos dobles enlaces, cuando posee dos dobles enlaces. ¿Ya? Cuando posee dos dobles enlaces. Muy bien, entonces. Vamos a ver. El primero de ellos. Por ejemplo, tenemos CH2 doble enlace, CH raíta. Entonces, quiere decir que por aquí viene la cadena principal y él te queda afuera. Entonces, él se llama el etenilo, terminación enilo, porque tiene solamente un doble enlace. Etenilo. Etenilo. Pero este grupo tiene un nombre muy conocido, ya muy conocido, que es el vinil o vinilo, ya.
más conocido como vinil o vinilo. El primero es el nombre Yupan, es de Nilo, pero también se le conoce como vinil o vinilo. Vamos a hacer ahora otro grupo. Ahí tenemos, por ejemplo, CH2, doble enlace, CH2, rayita. Entonces, por acá viene la cadena principal. Entonces, mira, ve, ya te he dicho que siempre el carbono que va unido a la cadena principal lleva la posición 1. 1, 2, 3. Como tiene 3 carbonos, entonces se pone pro. La posición del doble enlace, 2. Y como tiene solamente un doble enlace, la terminación enilo. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente grupo. CH3, CH, doble enlace, CH. Ahí está. Entonces, viene por acá 1, 2, 3. Como tiene 3 carbonos, pro. La posición del doble enlace, 1. Y como tiene solamente un doble enlace, la terminación enilo. Enil o enilo. Ya, vamos a ver otro grupo, hijos. Para que los tengan ahí. Profesor, ¿lo puede dejar para hacerlo acá, por favor? Sí, sí, sí. Profesor, para tomarle foto. Ya, mi reina, ya, listo. Ahí está, hijitos, ahí está. Listo, profe. Ya, profesor. Ya, hijita, muy bien. Vamos a hacer entonces un cuadrito más acá para continuar con los grupos alquilo. Vamos por el cuarto grupo alquilo. Venido por acá, dice CH3, CH, doble enlace, CH, CH2, raíz. ¿Ya? Entonces siempre el carbono 1 es el que va unido a la cadena principal. 2, 3, 4. Como tiene 4 carbonos, entonces será but. But. La posición del doble enlace, 2. Y como tiene solamente un doble enlace, enil o enilo. Enil o enil. But 2 enil o but 2 enilo. Vamos a hacer por acá otro grupo. Tiene por acá CH2, doble enlace, CH, luego viene CH, doble enlace, CH, rayita. Muy bien, entonces, este será carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Como tiene 4 carbonos, but, pero ojo, tiene 2 dobles enlaces. Entonces, la determina la letra A, el prefijo. Puta. ¿Ya? Luego, la posición de los dobles enlaces. 1,3. Dieno, porque son 2 dobles enlaces. Perdón. Dienilo. Dienilo. Dienilo, porque es un radical. Dienilo. Dienil o dienilo. Vamos a hacer por acá, a ver. Otro grupo. Viene CH2. Doble enlace, CH, CH, doble enlace, CH, CH2, rayita. Y luego la cadena principal. Muy bien. Entonces viene por acá, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Como tiene 5 carbonos, pene. Pero tiene 2 dobles enlaces, entonces debe terminar el prefijo en la letra A, penta. Luego, 2,4.
como tiene dos dobles enlaces, entonces debe terminar en tienilo. 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 Muy bien. Venimos por acá entonces. CH2. Doble enlace. CH. CH. Y hacia abajo CH3. Muy bien. Entonces por aquí. La cadena principal. Entonces, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aquí tenemos un radical dentro del radical. Entonces, primero se nombran los radicales. Un metil. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 3. Entonces, la prop, la posición del doble enlace, 2. Y como tiene un doble enlace, enil o enilo. Enil o enilo. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer el último acá. El último. Viene por acá, CH3. CH3. Aquí el doble enlace. CH. Y viene por acá, CH, y viene por acá, CH3. Y aquí, la cadena principal. Entonces, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Por lo tanto, aquí tenemos dos grupos alquilo dentro del grupo alquilo principal. Ya sabes que este es el metil, este es el metil. Entonces, su nombre sería 1,3-dimetil, 1,3-dimetil. La cadena principal, ¿cuántos tiene? 4, entonces va a ser bu. Y la posición del doble enlace, 2. Como tiene solamente un doble enlace, enil o enilo. Ya, 2-enilo. 1,3-dimetil, bu, 2-enilo. Por si acaso, por acá vamos a poner algunos nombres comunes que se les conoce a algunos grupos alquilo, nombres triviales. Bueno, el primero ya lo hemos visto, que es este de acá, CH2, CH rayita, ya sabes que este es más conocido como vinil o vinilo. Luego tenemos este de acá, CH2, doble enlace, CH, CH2, rayita. Este es el alil o alilo, más se le conoce con ese nombre, que viene a ser este de acá, prop 2 enilo, pero más se le conoce como alil o alilo. ¿Ya? Alil o alilo. Y luego tenemos el de acá, CH2, doble enlace, carbono, CH3, rayita. Y este es el isopropenilo. 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 ¿Ya? Son nombres triviales, nombres comunes, con el que más se les conoce a esos grupos alquilo. Muy bien, entonces. Vamos a ver ahora, terminen de tomar su captura para, ahora sí, aprender a nombrar los alquenos ramificados. Ya, los alquenos ramificados. Ya, profesor. Ya, Ida. Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora los alquenos ramificados. Ahora sí.
Vamos a aprender a nombrar alquenos ramificados. Vamos a poner un ejemplito. Viene por acá. Doble enlace. CH. Muy bien. Vamos a ver, chicos. A mí me dicen que le dé nombre a ese alqueno. ¿Es un alqueno? Claro que sí. ¿Es una olefina? Claro que sí, profe. ¿Es un hidrocarburo? Claro que sí. Porque hidrocarburo, porque solamente está formado por carbono e hidrógeno. ¿Es una olefina? Sí, profe, porque es un alqueno. Y a los alquenos se les llama olefinas. ¿Por qué se llama olefinas? Por el carácter aceitoso que tiene. Muy bien. ¿Qué tipo de alqueno es? Profe, es un alqueno ramificado. Muy bien. ¿Qué dice la regla? Dice que primero debes escoger tu cadena principal. ¿Quién es tu cadena principal? La que contiene el mayor número de dobles enlaces. Mayor número de dobles enlaces. Muy bien. Profe, acá, al ojo, esta es mi cadena principal. ¿Por qué? Porque contiene a los dos dobles enlaces. Listo. Entonces, todo lo que queda fuera de ellas son sus grupos alquilo o ramificaciones o radicales, como quieras llamar. Entonces, no te olvides. Para nombrar un alqueno ramificado, ¿qué es lo que haces? Primero ubicas tu cadena principal. ¿Quién es tu cadena principal? La que contiene el mayor número de carbonos. Profe, si hubieran dos o tres cadenas que empatan, la primera diferencia, mayor número de dobles enlaces y mayor número de carbonos. Y si volvieran a empatar, mayor número de dobles enlaces, mayor número de carbonos y mayor número de ramificaciones. Y si volvieran a empatar, la que contiene el menor número en los dobles enlaces. Muy bien. Pero vamos a ir poco a poco, ¿ya? Ahora sí. Ya ubiqué mi cadena principal, ya ubiqué mi radical. Ahora tengo que enumerar mi cadena. Para enumerar tu cadena, siempre se comienza por el extremo que tu doble enlace tenga el número más bajo posible. Profe, si yo voy de izquierda a derecha, en el carbono 1 está el doble enlace. Pero si voy de derecha a izquierda, también, profe, en el carbono 1 está el doble enlace. Entonces, la posición de los dobles enlaces te empatan. Entonces, te vas a la rama que tenga el número más bajo posible. Si yo voy de izquierda a derecha, en el carbono 2 está la rama. Y si voy de derecha a izquierda, en el carbono 2 está la rama, profe. Pero hay otra rama, la otra rama que tenga el número más bajo posible. Si voy de izquierda a derecha, 1, 2, 3. Y si voy de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Me conviene de izquierda a derecha. Por la segunda rama, que tiene el número más bajo posible. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Ya conocemos que este radical se llama el etil. Este radical se llama metil. Y este radical se llama metil. Entonces, el nombre de este compuesto va a ser, ¿qué más alfabéticamente primero? El etil. ¿En qué carbono está? El carbono 3. Entonces, 3, etil. Luego 2,5 dimetil. Como esta es la última rama que mencionas, te forma un solo nombre con el de la cadena principal. ¿Cuánto tiene el carbono 6? Entonces le pones ex. Profe, pero tiene dos dobles enlaces, entonces exa. Y luego 1,5 dien. Ah, ya. Entonces 3 etil, 2,5 dimetil, exa, 1,5 dien. O si no, también lo podrías nombrar de esta manera. También lo puedes ver llamado 3-etil 2,5-dimetil 1,5-hexadieno. Hexadieno. También lo puedes ver nombrado. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Profe, tengo una duda. Chiquito, dime, dime. Mire, estaba haciendo yo la práctica durante la semana y bueno, ahí me surgió. En este caso, mire, del mismo ejemplo, quiero ponerle un caso particular. Digamos, en la parte del etil, aumente el otro carbono más
y habría una RAM, habría la cadena principal que sería de 8, ¿no? De 7. Entonces, en esos casos se tomaría primero la cadena principal sería el que tenga más carbonos o el que tenga más dobles enlaces. No, cuando se trata de alcanos, la cadena principal es la que contiene el mayor número de carbonos. Y cuando se trata de alquenos, la cadena principal es la que contiene el mayor número de dobles enlaces. Ah, entonces el que tiene mayor doble enlace ese es. Ah, y De otra ahí. pregunta, profe, es también, ya, y si digamos la cadena tiene un bromo o tiene un cloro, pero digamos está, pero hay un, ¿cómo se llama? Un, digamos, un etil antes. ¿Cuál se toma primordial para nombrar? ¿Al etil? No, para enumerar, perdón, para enumerar, primero es la otra sustancia o es la rama. Ahora, hijito, ahora con la yupa, todo es orden alfabético, hijito. Si hay un bromo, primero va la B, pues. Un cloro, luego la C. Ahora todo es orden alfabético. Porque antes habían unas reglas que decían que primero se nombran los halógenos, eso ya no, ya. Ahora todo es orden alfabético, hijito. Sí, pero yo voy al número. O sea, digamos, el bromo se ubica en el 3 y el etil en el 2. ¿O es al revés, El el bromo bromo en el y el 2? etil. No, no, en orden alfabético, ¿quién va primero? ¿La E o B? La B. Entonces, primero dices, primero mencionas el bromo, pues. Ah, okay, ya. La numeración, no, la numeración es para indicar quién está ahí. La numeración es para indicar en qué carbono se encuentra ese grupo, nada más. Pero para el orden alfabético no hay problema. Siempre primero si está un bromo y el etil, ya pues depende del sentido que tú hayas cogido para enumerar, ¿no? Tú estás regido por las normas, de las reglas. Por ejemplo, si primero está el etil y luego el bromo, para darle el nombre, primero vas a mencionar el bromo, porque en orden alfabético. Y luego etil, que es la E. Ah, pero no sé, para nombrar sí sé que el bromo va primero, pero yo me voy a la numeración. Para la numeración. Ajá. Profe, o sea, mire. Piensa que estamos en una cadena y en un extremo está el cloro y en el otro extremo hay un etil. Pero ¿por dónde tenemos que comenzar? ¿Por el cloro o tenemos que comenzar por el etil? O sea, por la numeración me refiero, ¿no? Por la numeración. Cuando se trata de alcanos, cuando se trata de alcanos, tú comienzas a enumerar por el extremo que tus ramas tengan los números más bajos posibles. ¿No Cuando se tenemos trata que de un comenzar por alcano el cloro? ramificado, cuando se trata de un alcano ramificado, para enumerar tu cadena, siempre tienes que empezar por el extremo de que tus ramas tengan los números más bajos posibles. Ahora, si por un extremo hay un bromo y por el otro hay un etil y empatan en la numeración, o sea, si yo voy de izquierda a derecha o derecha a izquierda, tienen la misma numeración, me voy al orden alfabético. ¿Quién va primero, bromo o etil? Bromo. ¿Dijito? Ya, ¿Sí? ¿Salieron de la Okay, duda? sí. Bueno, aunque no sé si me lo he entendido, porque acá hay un ejemplo diferente. Por ejemplo, o sea, no es que empatan, sino que primero está Esta es la el práctica, etil. hijito. Es la de la anterior semana. De la anterior semana. Ah, no, 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 sería el del miércoles. De miércoles en la tarde. A ver, espérate. A ver si tengo por aquí la práctica. Ya, a ver, ¿qué ejercicio es, hijo? Por ejemplo, en las 55. 55, a ver. Ya. 55, Entonces, ya. Es en un este momento, alqueno. Ya, ajá, entonces, lo voy a desarrollar acá. Ya, voy a okay. desarrollarlo. Vamos a ver. Dice acá, CH2, doble enlace,
CH. CH hacia arriba, bromo. De acá, carbono. Doble enlace. CH2. CH2. CH3. Muy bien. Ahí está. ¿Qué es? ¿Un alqueno, profe? Pues un alqueno. Porque tiene dobles enlaces. ¿Qué hago para nombrarlo? Primero busco mi cadena principal. Por ejemplo, ¿quién es mi cadena principal? La que contiene el mayor número de dobles enlaces. Ahí está. Todo lo que queda fuera de ella son mis grupos alquilo. Este se llama etil. Este se llama bromo. Muy bien. ¿Por dónde tengo que numerar? Profe, siempre tengo que numerar de tal manera que mi doble enlace tenga el número más bajo posible. Si yo vengo de izquierda a derecha, en el carbono 1 está el doble enlace. Y si voy de derecha a izquierda, en el carbono 1 está el doble enlace, profe. Ah, los dobles enlaces empatan. Te vas a tus ramas que tenga el número más bajo posible. Si vengo de izquierda a derecha, 1, 2, 3. Profesor, su cámara. Izquierda. Su si cámara, profesor. Profesor, su cámara. Su cámara. Ya, les decía, chicos. Les decía. Ya ubiqué mi cadena principal. Ya ubiqué mis ramas. Ahora tengo que enumerar mi cadena principal. Para enumerar, ¿qué dice? Que yo siempre comienzo por el extremo que mis dobles enlaces tengan los números más bajos posibles. Mis dobles enlaces, ¿verdad? Profe, si yo comienzo de izquierda a derecha, en el carbono 1 está el doble enlace. Pero si voy de derecha a izquierda, en el carbono 1 también está el doble enlace. Ah, entonces te vas a tus ramas que tenga el número más bajo posible. Si vengo de izquierda a derecha, en el carbono 3 aparece la primera rama. Pero si voy de derecha a izquierda, en el carbono 2 aparece la rama. ¿Quién tiene el número más bajo? Profe, carbono 2, pues. Ah, entonces te conviene por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, para darle nombre, no hay ningún problema. Alfabéticamente, ¿quién va primero? Bromo, profe. Entonces, 3, bromo. 3, bromo. 2, etil. 2, etil. Pen. Para acá debe ser penta, porque tiene dos dobles enlaces. Penta. 1,4. Dieno. Dieno. O si no, 3, bromo. 2, etil. 1,4. Penta, dieno. Ahí está. ¿Ya, mi Cholo, ahora sí? Ya, profe, gracias. Ahora ya, ya me aclaro todo. Ya, muy bien. Sería la B, la clave de la B. Muy bien. Vamos a ver entonces otro caso. Otro caso. Bueno, antes de eso, vamos a poner algunos nombres, no sistemáticos, pero que son muy utilizados, ¿ya? Algunos nombres que no son de la UPAC, pero que son muy utilizados todavía, y por ahí a veces lo ponen en el examen. Ahí a veces lo ponen, entonces vamos a ver. Hay que estar preparados. Vamos a ver. Se conservan los siguientes nombres no sistemáticos. Se conservan los siguientes nombres no sistemáticos. ¿Ya? Se conservan los siguientes nombres no sistemático. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a este alqueno, el más pequeñito,
nosotros sabemos que se le llama eteno. Este es el nombre Yupan, pero tiene un nombre muy conocido, ya que es el etileno. No te olvides ese nombre. Etileno. Es un nombre no sistemático, pero que se utiliza mucho. Entonces, cuando tienen el alqueno llamado etileno, ¿quién es? El eteno. ¿Ya? Más o menos así como etileno. También tenemos este alqueno de acá. CH2. Este es más conocido como aleno. Aleno. Luego tenemos por acá CH2. CH. Carbono. CH3. Doble enlace. CH2. Este es más conocido como isopreno. ¿Ya? Esos nombres, ¿ya? No te olvides, esos nombres, isopreno. Son nombres no sistemáticos. ¿Ya? Pero son muy conocidos con esos nombres. También hay radicales, que terminan en un doble enlace. ¿Ya? Nombres de radicales divalentes. Nombres de radicales divalentes. O sea que terminan en un doble enlace. Ellos tienen la terminación ideno. La terminación ideno. Ideno. Y la terminación ideno. Entonces, mira, tenemos ahí CH3, CH, y termina en un doble enlace. Un doble enlace. Entonces, quiere decir que por aquí tiene la cadena principal. Él se llama etilideno. Ideno. Etilideno. Siempre esa terminación. Ideno. ¿Ya? Venimos por acá. CH3, CH2. CH3, CH2. CH, doble reita. Entonces, él se va a llamar propilideno. Tiene tres carbonos, propilideno. Siempre la terminación ideno. Por ahí también tenemos el siguiente radical, CH2, doble enlace, carbono, doble enlace. ¿Ya? Él se llama vinilideno. Vinilideno. La terminación ideno. Luego tenemos por ahí CH3. CH, doble enlace, CH3. Entonces, viene por aquí. Este es el isopropilideno. Isopropilideno. Ahí está la terminación ideno. Iso, ya sabes, la botita. Ideno porque terminan en un doble enlace. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se aplica esto de acá. Vamos a ver.
También hay un nombre de un radical que siempre por ahí lo ponen en alguna pregunta, hijos. Voy a ponerlo acá. Este radical, CH2, que termina en doble rayita, es el metilireno. Metilireno. Metileno, metileno. Es el metileno. ¿Ya? Ahora vamos a ver entonces. Veo por acá. Me dice CH3. Carbono hacia acá, CH3. Doble enlace. CH. Carbono, doble enlace, CH, CH3, CH2, CH, doble enlace, CH2. Ahí tenemos ese, el que no. Más difícil, imposible, chicos. Más facilito viene, más bien. Vamos a ver entonces. ¿Cuál será nuestra cadena principal? Profe, está facilito, pues. A ver, ¿por qué está facilito? Profe, mira, ve. Ah, no, profe. Hay dos posibilidades, mira, ve. La lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y tiene dos dobles enlaces. Acá uno y acá otro. Profe, pero también esto de acá, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ya no, ya perdió. Porque también tiene dos dobles enlaces, pero tiene un carbón menos. Profe, incluso ahí está, mire, ve. Esta posibilidad, ve. Así también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos y dos dobles enlaces. Entonces, ella pierde, y ella pierde, ¿por qué? Tienen igual número de dobles enlaces, pero tienen un carbón menos que ella. Ella tiene la cadena principal, mayor número de dobles enlaces y más carbonos. Entonces gana ella. Entonces la cadena principal es la cadena. Hay otra que tiene 7. ¿Cuál otra? Desde la parte derecha hasta la otra CH3 abajo. Bueno, esta ya cabe. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Claro, ¿por qué? Porque este grupo de aquí es el mismo de aquí, ¿ves? ¿Sí? Este grupo de aquí es el mismo de aquí. Pues es el mismo. O sea, si tú coges así también, te va a salir el mismo nombre. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender, hijo? Sí. ¿Viste? Sí. Este carbono de aquí es igualito que este de aquí. Por eso yo puedo coger así o así, y es el mismo. ¿Ya? Entonces gana esta recta. Entonces acá mi cadena principal va a ser esta. Todo lo que queda fuera de ella son mis grupos alquilo. Pero mira, a ver, aquí me está quedando un grupo alquilo con doble enlace. Ah, ahí apareció este de acá. ¿En cuál estamos? En este. Él se llama etilireno. Él se llama el etiliceno. Y ese ya sabes que es el metil. Muy bien, entonces. Vamos a ver entonces ahora. ¿Por dónde numeramos? ¿Por dónde numeramos? Profe, está fácil. Se conviene por acá, pues, porque el carbono 1 está el doble enlace. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora démosle el nombre. Ah, ahí sí. ¿Quién va primero? La E antes de la N, ¿cierto? Entonces va a ser 4-etiliden. 4-etiliden. Etiliden o etilireno. 4-etiliden. 6-metil. 6-metil. ¿Ya? 4-etiliden, 6-metil. Más carbón tiene 7, hepta.
hepta, 1,5 tieno. O si no, también le puedes poner 4 etiliden, 6 metil, 1,5 hepta, tieno. Ahí está. ¿Ya? Ahora sí, muchachos. Entonces ahora ya sabes identificar un alqueno, cómo nombrar un alqueno, y solamente nos faltaría los alquinos, ya, y ahí sí empezamos a preparación y reacción de alcanos, preparación y reacción de alquinos. Ahí empieza ya lo más bonito. Y en orgánica siempre por ahí vienen dos preguntas, 2 a 3 preguntitas por ahí vienen. Pero no hay ningún problema. Ahora vamos a ver, un problemita, vamos a ver. De repente por ahí nos pueden poner de esta manera. A ver. Tenemos ahí ese compuesto. Ahí. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cómo lo nombramos? En primer lugar, ¿qué compuesto es? Profe, es un alqueno, pues. Es un alqueno. ¿Por qué? Porque aquí tengo el doble enlace. A ver, ¿cuál será mi cadena principal, profe? La que contenga el mayor número de dobles enlaces y mayor número de carbonos. A ver si cojo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profe, si escoges por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este de acá, pues es el amigo de acá. Profe, hay dos cadenas que compiten por ser la cadena principal, que tienen 10 carbonos y contienen el doble enlace. Profe, ahora, ¿quién te define? Que tenga mayor número de dobles enlaces, que tenga mayor número de carbonos y que tenga mayor número de ramas. Yo cojo esta. ¿Cuántas ramas me quedan? 1, 2. Pero si esto cuesta, me quedan 1, 2, 3 ramas. Ah, ya, profe. Entonces a ti te conviene esta de acá. Esa te conviene. Entonces aquí tenemos un carbono. Aquí tenemos otro. Otro. ¿Ya? Y todo lo que queda fuera de ella
Son mis grupos alquilo. Así que tenemos grupo alquilo, otro. Este acá se llama el etil. Este es el metil. Y también metil. Muy bien. ¿Por dónde te conviene numerar? Profe, de tal manera que mi doble enlace tenga el número más bajo posible. 1, 2, 3, por acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en orden alfabético, primero el etil, 8-etil. 6,9-dimetil. 3 de seno, ¿no? Es un alqueno. Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien. Ya con eso tenemos suficiente para que ustedes puedan avanzar. Mijitos, el próximo miércoles, no, el martes, el miércoles. El miércoles hago la práctica en la tarde, ¿ya? La práctica que nos quedan, las dos que tenemos pendientes, pura práctica. Entonces, nos vemos, hijos. Estudien mucho, por favor. Avancen. Ay, avancen. El miércoles va a ser desde las, vamos a decir, desde las 4 hasta la 1 de la mañana. ¿No? Pues, hijitos, ya, el día martes les aviso para la amanecida, ¿ya? El día martes con su cafecito, por ahí, sus payechitas. Cuídense mucho. Un abrazo, hijitos. Hasta luego, profesor. Una visita. Cuídense. Todo, profe. Cuídese. Cuídense, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.